convido a toda la gente a que conozca un poco más de mí. Abrazo, arriba San Pablo. Corinthians 4-0. Corinthians 4-0 también. Salí campeón con Sopa. Me gustó mucho la cumbia, la salsa y ahora el funky. Ceviche. ¿Cómo se llama? Frochada, fuellada, fuellada. Caca. La mujer más bonita del mundo. Tengo tres. Bueno, mujer, ¿no? Porque mis filhas son aún pequeñas, crianza. Mujer. Mi mãe, mi abuela y mi esposa. Un cara muy alegre, feliz, que tiene muchos sueños con personalmente y colectivamente. Muy bueno. Gustoso. Es lindo, una ciudad muy grande que la verdad gustó mucho. Pero nada como mi Trujillo. Un entrenador muy bueno, que brinda mucha confianza. Y como jugador creo que lo vi siempre, pero ahora como entrenador gusté mucho. Mudé muchas, ¿eh? mudé mi carácter, y tengo personas que fueron importantes en eso, como Orlando Lavalle, que es una persona que quiero mucho, el profesor Ricardo Gareca, que fue quien también ayudó mucho a cambiar mi carácter, y la verdad, eso creo que mudé mucho y ahora me siento tranquilo, ¿no? Me siento feliz de poder jugar fútbol, de poder estar con mi familia y es importante. El gol más bonito puede ser que me lleve al mundial. Ese gol sería más bonito, siempre sueño con eso, poder hacer gol de que nos dé una clasificación mundial. Mas si no soy yo, que sea cualquier jugador de mi equipo, ¿no? De mi selección, cualquier compañero. Más importante es poder clasificar. La torcida es muy buena, ¿no? Yo creo que es una torcida que acompaña siempre, ¿no? Acompaña siempre. Nosotros como jugadores entendemos a veces momentos momentos que ellos también sienten, ¿no? Yo creo que hay muchos ahí que gustarían de ficar, de jugar al fútbol, ¿no? Entonces nosotros respetamos mucho eso, mas yo pienso que ellos tienen que tener las cosas muy claras, ¿no? Nosotros como jugadores damos lo mejor por el club. Entonces el respeto siempre tiene que ser mutuo, ¿no? Yo gosto mucho de la torcida de São Paulo, y creo que el respeto va a ser mucho mejor para poder nosotros conseguir cosas, ¿no? Entre el torcida y cuerpo técnico, jugadores y todas las personas que trabajan en São Paulo, ¿no?